Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de abril al domingo 25 de abril del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Drawing Virtue, que son estas de acá. Ya armonicé las cartas. Y en esta ocasión pensé hacer la lectura un poco diferente. Voy a utilizar las siguientes cartas, la sanación con ángeles, para cada día de la semana, para tener un poco más de información. Y es una sola palabra. Y de mis cartas va a ser la carta adicional en esta ocasión, para cambiar un poquito la rutina. Entonces van a ser aquí. Uno por cada día de la semana. Y pido que se hagan presentes los mensajes angelicales. Primero para el día lunes 19. Luego el martes 20. Para el miércoles. Para el jueves. Viernes. Sábado y domingo. Y por último, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Está de acá. Muy bien. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y se trata de transmitir amor, comprensión y solo mensajes positivos en estas lecturas. Vamos a comenzar entonces. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Sobriety. Ahorita te doy la traducción. Sobriedad. Así se ve la carta. Y dice, my clear mind is easily able to focus and concentrate. Mi mente clara con facilidad se enfoca y se concentra. Entonces, bueno, ahorita lo que me viene a la mente es obviamente por esta situación del COVID, de la pandemia. Hay muchas personas que están reaccionando muy emocionalmente, y a veces negativamente ante una situación que tal vez ni siquiera se ha presentado en su hogar o en su casa. Entonces, bueno, como he dicho en varias ocasiones, está en nosotros el libre albedrío, el decidir si vibramos en positivo o negativo. Pero también la sobriedad significa para mí más allá de es el ser realmente totalmente neutro, dejar fuera las emociones y por una parte regresar a lo básico y dar gratitud por lo básico. Yo en mi caso muy personal pues puedo dar gracias de que tengo donde vivir, de que estoy protegido, que tengo que comer, que estoy bien y estoy a salvo en casa. Y que no soy médico y no tengo que estar atendiendo a pacientes o estar con el miedo de tal vez contagiarme, ¿no? Entonces, bueno, yo doy gracias por lo que tengo, lo básico, ¿no? Y de que pues igual tengo una profesión que me agrada, que la cual puedo también hacer en casa. Entonces, todas estas cosas doy gratitud por el presente, por quién soy, por lo que tengo, por las posibilidades que tengo, etcétera. Y por otro lado, también la sobriedad es el dejar fuera las emociones y ver los hechos y más allá de los hechos, los escenarios posibles, si es que ya te estás haciendo preguntas de qué es lo que va a pasar o cuánto tiempo va a continuar esto, desde un punto de vista sobrio.
sea, dejar fuera las emociones en ese sentido. Yo a quien admiro de todos los líderes del mundo es a Merkel. Tal vez es porque ella sea física y científica y tenga esa visión de también transmitir esa tranquilidad al pueblo alemán cuando está dando los nuevos hechos o las noticias o los nuevos reglamentos o cualquier anuncio que haga. Lo hace con mucha sobriedad, lo hace bien, lo cual se necesita. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la sobriedad, ¿okay? Entonces, mantente neutro, mantente sobrio, sereno y todo va a estar bien. Bueno, para el día lunes, la carta dice poder, ¿okay? Para la gente también es el arcángel Gabriel, de hecho, el que está acá, que es el de la comunicación, de la transparencia y de la honestidad. Entonces, para quienes están, a veces a mí me cuesta trabajo entender a la gente que tiene todas las facilidades del mundo y se está quejando por la cuarentena. Yo el próximo martes voy a cumplir 5 semanas y aquí en México se ha extendido hasta el 30 de mayo. O sea, 5 semanas más, van a ser entonces un total de 10. Y tal vez se tenga que extender más. Todo depende de qué es lo que vaya a pasar, cómo se comporte la gente, cuál sea la tasa de contagio, etc. Pero para los que realmente tenemos la comodidad de estar en casa y tenemos un espacio que nos agrada, me doy por bendecido por ello. Pero tengo amistades que he notado que tienen, igual que yo, un espacio agradable. De hecho, no están viviendo solos, sino en familia. Y se quejan, ¿no? Ya no aguanto y no sé qué. Que dices, no, no, no lo puedo entender. Las familias que están encerradas en un departamento muy pequeño, o de hecho, tal vez en un cuarto, y son 4 o 5 personas, esas personas realmente me dan mucha lástima de que tengan que vivir tan amontonados y no tengan la posibilidad de salir. Entonces, eso es lo que hay que poner en un contexto, ¿no? Y contar nuestras bendiciones. Entonces, bueno, nos están empoderando, por si tú tienes la sensación de que no puedes, te están diciendo, tú puedes, está dentro de ti. Y esto es algo también mental y emocional, por lo cual nos están pidiendo cierta sobriedad, ¿no? De no exagerar la situación. Para las personas que están pasando por una situación difícil, también nos están diciendo, tú puedes, tú tienes todas las capacidades para resolver esta situación de la manera que sea mejor para todos los involucrados, ¿no? Muy bien. Para el día martes, la carta dice, descanso. Entonces, bueno, yo he visto también, y eso me agrada mucho, en redes sociales, muchísimas iniciativas muy positivas de apoyo, sea de comunidades, sea de asociaciones, iniciativas privadas, etcétera, para apoyar a los demás en esta situación. Hay veces que no entro tanto, no quisiera entrar tanto a redes sociales, y entonces, bueno, en ese sentido es un descanso, ¿no? Descansa de todo el ruido externo que hay. O bríndate un descanso, has trabajado lo suficiente, has hecho mucho y es importante que descanses, ¿no? Para el día martes, la carta dice manifestación. Manifestación es algo que se va a materializar. Y aquí es importante que tengas en cuenta de que te mantengas positiva, positivo, para que materialices algo positivo en esta situación. Igual podrías manifestarse algo negativo. Todo depende de nosotros. Ese es el poder de ser co-creadores de nuestra propia realidad. ¿Okay? Para el jueves, la carta dice milagros. ¿Okay? Me está recordando de que mantengamos nuestra fe en alto y de que todo está bien. ¿Okay? Para el viernes, la carta dice meditación. Bueno, esto lo he recomendado en múltiples ocasiones. A mí la meditación me ha salvado en varias ocasiones.
Doy gracias de que aprendí a meditar, de que di clases de meditación, de que tuve un grupo de meditación, porque la meditación es realmente una frecuencia en la que haces una introspección y te conectas contigo misma o contigo mismo y con el universo y pierdes la sensación del tiempo y del espacio y llegas a comprender muchas cosas, llegas a armonizar y sanar muchas cosas. Entonces te recomiendo que medites. Abajo de este video, las últimas 3 o 4 semanas he puesto ligas para meditaciones que subí a la red, que son gratuitas. Una con el arcángel Rafael, que es el arcángel sanador, que quita obstáculos y abre caminos y armoniza situaciones. Con el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor incondicional, que abre nuestro corazón para ser empáticos, compasivos y misericordiosos y al fin y al cabo seres amorosos. Y por último, Miguel. Miguel es, como sabes, el príncipe de los arcángeles. Pues él nos da poder, nos da valor, nos da valentía, nos da coraje, ¿no? Entonces, bueno, subí esas 3 meditaciones y de acuerdo a lo que tú creas que necesitas en ese momento de las virtudes que acabo de describir, escucha la meditación y relájate al escucharla. Tienen una duración aproximadamente de 50 minutos y las ligas se encuentran debajo de este video. Muy bien. Para el sábado, la carta dice ideas e inspiración. Entonces, bueno, puede ser que también a través de esta rutina que estamos viviendo, que a través de la situación propia haya un cierto desdén, ¿no? Y ya me cansó y todos los días es lo mismo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y aquí, bueno, nos están diciendo que va a surgir algo nuevo, una idea, una inspiración, algo yo siento que es necesario para que se dé, es la pasión ante la vida misma. Entonces, probablemente para el sábado, en mi caso, yo ya tengo un proyecto nuevo en mente que pintar, ¿no? A más tardar. Para el domingo, la carta dice bendiciones. Entonces, como ves, ligan muy bonito las cartas. Nos dicen qué virtud manejar qué día. Y pues puedes practicar esta meditación. Y la meditación que yo subí, o las 3 son guiadas. Pero si sientes que haces clic, que te está funcionando, ya las escuchaste varias veces, puedes meditar o tratar de meditar por tu cuenta. Si tu mente te lo permite, entonces ya vas a saber cómo es meditar. Entonces tú misma, tú mismo puedes meditar por tu cuenta y dentro de esa meditación puedes solucionar o sanar o balancear la situación que te esté haciendo ruido. Entonces, nuevamente, les invito a meditar y esta situación de la pandemia, yo como la entiendo, es un tiempo de introspección muy individual para que a la vez cada individuo lo haga, ajuste las cosas en su vida. Es un momento de pausa, de revalorar, de rehacer cosas, ¿no? De priorizar ciertas cosas y decir, ok, esto tal vez en mi vida anteriormente no me agradó. Esto, en cuanto termine esta situación, lo voy a cambiar de tal manera, etcétera. Entonces, dentro de esta introspección individual, a veces colectiva, si lo hacen más personas, y es un despertar de la conciencia colectivo. Como he mencionado en otros videos, que algunas personas tengan esta concientización antes que otros no los hace mejores, muy al contrario. Todos somos parte de la divinidad, del universo, y los que ya entendimos de qué se trata esto, pues somos una guía, somos una luz para los demás, para apoyarles y transmitir esta paz y esta tranquilidad. ¿Ok?
entonces haz lo propio. Es tiempo de que la humanidad haga a un lado el ego. Ha estado demasiado presente el ego. Es tiempo de ser más espirituales. Y digo adrede hacer a un lado, no eliminar, porque es parte de la humanidad. Pero sí darle más prioridad a la parte espiritual, a la parte amorosa, a la parte comprensiva, empática de la humanidad. Ok. Como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, miren nuevamente, fuerza, fortaleza, y es el Arcángel Miguel. Y dice, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Ok. Entonces, bueno. Si estás pasando por una situación difícil a través de esta pandemia, te están diciendo nuevamente, tú tienes la fuerza, tú tienes la fortaleza. Miguel también trabaja la fe y también en parte la familia. Entonces, hazle caso a las cartas, ¿no? Mantente sobria, sobrio, ¿no? Es así como que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo solucionar? ¿Qué no puedo solucionar? ¿No? ¿Qué puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer? Mantenerme sereno. Sobre todo, ¿qué puedo contribuir? ¿En qué puedo aportar positivamente? ¿No? Sea tu situación o muy personal, individual, o la de familia, o sea a la sociedad. Como dije en los videos anteriores, por favor, no distribuyas noticias falsas. Por favor, quédate en casa. Hazle caso a las autoridades de salud de tu entidad. Y aquí también, nuevamente, el comentario. Cada gobierno, cada región, cada municipio en el mundo lo está haciendo lo mejor posible. No sirve de nada que estés comparando situaciones. Es que en tal lugar están haciendo esto y deberían de hacer esto. Lo veo, sobre todo en Facebook, constantemente. Nada sirve esta crítica, porque ni te van a estar leyendo los que realmente están en el poder. Nada más ayudas a inquietar más a la gente y que haya una mayor protesta y una energía negativa. Si sientes eso, obviamente estás en la libertad de hacer tus comentarios, pero estás contribuyendo negativamente a que aflore una energía más negativa aún. Entonces yo sugiero que mejor, si no estás de acuerdo con las políticas de ciertas personas, que te quedes callada, callado. De por sí no puedes cambiar ahorita nada. Y en un futuro, cuando te sea posible ir a las urnas para votar, ya sabes por quién votarás, que te convence más y que pueda ser un cambio diferente, que tú sientas que es diferente, ¿no? Pero de nada sirve ahorita eso. Al contrario, ahorita lo que sirve es estar unidos en tu pequeña comunidad, ayudar donde te sea posible, si es que te es posible. Si eres de las personas de alto riesgo, quédate en casa. Con eso ya estás contribuyendo muchísimo. Y mantén tu salud mental, emocional, espiritual, ¿no? Y si ves que hay gente que flaquea o que le cuesta trabajo, habla con ellos, distribuye. Yo lo que hago en redes sociales, hay teléfonos de ayuda para la gente que, no sé, haya abusos o violencia contra las mujeres o situaciones de suicidio, etcétera, ¿no? O si creo que me contagié, pues qué medidas tomar o a quién contactar, etcétera. Haz eso, en eso puedes, de fuentes oficiales, en eso puedes contribuir, ¿no? Deja los chismes, deja las noticias falsas de que si tal situación es la que nos va a salvar o tal vacuna, etcétera. Esto va a ir por mucho tiempo. Tienes que armarte de valor y de paciencia y hacer una introspección muy individual para saber qué es lo que tú vas a poder cambiar y aportar en positivo como una sola persona
a la sociedad o al mundo en general. Recuerda, estamos aquí para ser mejores seres. Y cada día es una oportunidad nueva. Si no lo lograste en el pasado y tropezaste, cada día es una oportunidad nueva para mejorar. Me sonrió un poquito porque pensé que este video iba a ser más corto, pero pues no lo logré, ya rebasó los 20 minutos. Bueno, te mando muchas bendiciones. Agradezco que compartas este video. Sigue muy bien. Mantente alegre. Todo está bien. Te mando muchas bendiciones. Y todo se va a resolver tal y como está pensado por el universo. Todo tiene una razón de ser. ¿Ok? Y vamos a salir más unidos y más fortalecidos de esta situación. Te mando un abrazo de luz con mucho amor. Namaste.